Mi nombre es Neuwen Garro, trabajo en un centro de yoga de mi familia que se llama Anahata. Atiendo a la gente, soy el secretario, digamos, y hago la limpieza del salón. La limpieza de la recepción de todos lados, y es un lugar muy particular ese centro, que tiene una energía muy copada que te cambia la onda. Cuando llego pongo la música para que la gente ya entre en el ambiente ese de la relajación, digamos. Anahata. Sí. ¿Vos preferís a la mañana o a la tarde? A la mañana tenés los lunes, martes y jueves de 10:30 a 11:30 con Germán. Cuando termino de trabajar, me vuelvo en el auto a mi casa. El lugar donde vivo es una zona rural. Casi siempre pongo música y voy escuchando porque hago música en la computadora. Gonna get my freak on. Gonna let it out. Gonna show these people what it's all about. Gotta make him notice how to light it up. Caught up in the rapture, can you feel the love? Ooh na na na, ooh na na na, ooh na na na, ooh na na na. Gotta make him notice how to light it up. Caught up in the rapture, can you feel the love? Thank you.
lugar en donde vivo es una zona llena de naturaleza, rodeada de animales. Un lugar muy tranquilo que eso le da un plus a lo que hago que es bastante interesante. Cuando tengo la posibilidad, voy a caminar, voy a ver aquí en una zona que hay pinturas rupestres, que es un lugar muy impactante, que me encanta porque es parte de nuestro pasado y es un lugar que forma parte del día a día en este momento de mi vida y me encanta. Hacer música electrónica es tal vez un contraste con la vida que yo llevo ahora, pero es un equilibrio también. Ahora actualmente estoy haciendo un estilo que se llama trap, con un alias que se llama Davou. Tengo un manager en Estados Unidos que me ayuda a manejar los lanzamientos internacionales y las fechas que van surgiendo de los shows. Este año tuve la suerte de hacer el debut en Río de Janeiro, en Brasil, en julio, el 1 de julio, y fue una experiencia increíble. Hacer música electrónica en un lugar tan cargado energéticamente de eso, de culturas muy antiguas, de las raíces que tenemos, es algo muy, muy positivo para mí y es una pena que no se haya cuidado tanto. También parte de mi vida es el yoga por la familia, por estar rodeado de eso, también en algún punto te afecta y terminás en el ámbito ese que es realmente hermoso y que súper recomendado, más que nada la meditación y eso creo que ayudan a que esos equilibrios contrastantes se puedan llevar de una manera armoniosa, de poder llevar el yoga, la meditación, el lugar increíble este con el contraste de la música electrónica que es un ambiente totalmente diferente y más, qué sé yo, uno cuando piensa en la música electrónica y demás, piensa en la ciudad, en todo eso y acá creo que se da una combinación linda que a mí me interesa.
la creatividad en la zona es algo muy diverso, me parece, que está buenísimo. Y yo personalmente creo que somos un canal por el cual pasa el arte, la música, lo que sea, que es muy importante la intención con la que se hace esa pieza de arte y con la intención que va a llegar consciente o inconscientemente a la persona que escucha. Me parece muy importante eso, la intención con la que se hace ese arte. Es Michel Corredor Casas, firmo mi obra como Michel Mackler, pero todos me llaman Mitch. Yo llegué a la Argentina en el año 2010, directamente a la ciudad de Buenos Aires, para estudiar mi verdadera vocación, que es los audiovisuales. Buenos Aires para mí fue una ciudad en la que siempre estuve en contacto con muchísimas personas interesantes de diferentes partes del mundo en general. Me recibí como técnico superior en realización de cine y televisión. Decidí que quería especializarme en producción de montaña, que es mi lugar favorito, y ahí fue cuando surgió la idea de venir a la Patagonia.
Y también por medio de las amistades conocí el proyecto de la carrera de la Universidad Nacional de Río Negro, la licenciatura de Diseño Artístico Audiovisual. Decidí que era complementaria a lo que yo buscaba, entonces entre las materias que estoy realizando en la universidad se dio la oportunidad de que yo dictara el taller de fotografía documental en la universidad, con apoyo de la universidad. Tranquilamente la mejor experiencia de mi vida. Otro de mis proyectos es la promoción de mis fotografías a partir de camisetas estampadas con un método que se llama sublimación, que consiste en tatuar las remeras, así que aunque se laven o se estiren, a la prenda no le pasa nada, a la imagen tampoco. Y como en toda la Patagonia, en Monteviejo hice grandes amigos, y con su visión de venta de recuerdos y artículos tradicionales de la Argentina y la Patagonia, se pudo vincular la idea de vender las remeras y exponerlas en su local. Cuando entro a la naturaleza, me pongo en una situación de ser yo el que se adapta a un entorno nuevo y entiendo y respeto sus tiempos, sus ciclos, su espacio. Así que entro en silencio para interactuar con este ecosistema. No busco nada, porque buscar sería frustrante. Lo que hago es simplemente disfrutar. Disfrutar cada luz que llega a cualquier sitio de este ecosistema, disfrutar del crecimiento de cualquier organismo, el movimiento de cualquier organismo también, porque todo es potencialmente fotográfico en la naturaleza. Lo único que tengo que hacer es observar y disfrutar. Nací sobre los 2600 metros sobre el nivel del mar, en los Andes colombianos, en un lugar que se llama Zipaquirá. Por lo tanto, mi lugar natal es la montaña y es en la montaña donde siempre he sentido mi hogar. Actualmente sigo saliendo en la bicicleta, que es mi medio de transporte que me ha acompañado durante todo este gran proceso que llevo en la Patagonia, a diferentes lugares, a los refugios, a sitios como los lagos o los bosques. Sigo comprendiendo la luz a partir de las estaciones y aprendiendo de todos los ecosistemas. Hacer lo que a uno le gusta, donde a uno le gusta,
es síntoma de felicidad. Entre las cosas que más disfruto de la vida y que amo es la fotografía y caminar por montañas y lugares exóticos y hermosos. Aquí he conocido gente fantástica y muy buenas personas con las cuales compartir esta pasión, pero la Patagonia es muy grande, así que todavía tengo mucho camino que recorrer.